Hey, miren qué tal, así es como se han estado desarrollando nuestras plantas de pera, así es como se ven después de 3 semanas de haberlas trasplantado, así es como se han estado desarrollando, bueno, son 2 semanas y media más o menos. Bueno, y para comenzar con el trasplante, lo primero que realizaremos será extraer nuestras plantas del sustrato en el cual lo colocamos, en este caso sería de papel. Lo que haremos será abrir nuestro tupper donde tenemos nuestras plantas y con cuidado vamos a extraer cada una de las plantas con el fin de que no se maltraten ni las raíces ni la misma planta para que desarrollen de la forma más rápida y correcta. Lo que haremos será retirar la primera capa que colocamos de papel y después la parte en donde se encuentran las semillas. La retiraremos de esta forma para trabajar de una forma más cómoda y estaremos retirando una por una las plantas, como ya les mencioné, de la forma más cuidadosa que podamos, con el fin de que no se lastimen las raíces ni mucho menos la planta y se puedan desarrollar de la mejor forma una vez trasplantadas. Y bueno, el restante lo que podemos hacer sería regresarlo para que se siguieran desarrollando si es que queremos tener aún más plantas. Y bueno, yo ocuparé estas bolsas que vienen con una protección para rayos ultravioleta y tienen una profundidad considerable para que se desarrollen correctamente nuestras plantas. Le coloqué unos orificios en el fondo para que drene muy bien y el sustrato que ocuparemos será de 20% perlita, 20% vermiculita, 30% tierra de hojas y 30% humus de lombriz. Si queremos podemos ocupar otro tipo de envases que no sean estas bolsas necesariamente, debemos de cuidar que tenga una profundidad considerable para que se desarrollen muy bien las plantas. Si gustamos no podemos ocupar este tipo de bolsitas, podemos ocupar una maceta o cualquier envase, lo importante es que tenga una profundidad considerable ya que como son árboles nuestras plantas, bueno van a ser árboles nuestras plantas, van a desarrollar una raíz que va a profundizar mucho y se va a ir bifurcando sobre todo el sustrato. Y bueno, para comenzar lo que haremos será rellenar nuestros envases o nuestras macetas que aproximadamente nos queden unos 5 centímetros antes de llegar al límite superior y lo que haremos será colocar una pequeña capa de papel en el fondo, encima colocaremos nuestra planta y colocaremos un trozo de papel más encima, debemos de recordar que este papel no debe de tener perfume y esto lo hacemos con el fin de que las raíces estén completamente húmedas en un principio y que se vayan adaptando poco a poco al sustrato que es la tierra. Ahora a continuación estaremos rellenando con el sustrato antes mencionado y si les interesa les dejaré en la descripción algún otro tipo de sustrato que también podemos ocupar, ya sea el sustrato que les sea de su mayor agrado o el que encuentren más a su disposición. Terminaremos de rellenar nuestras macetas, trataremos de no cubrirlas por completo, como podemos ver ya se empiezan a desarrollar las primeras hojas a partir de los cotiledones en el centro de nuestra planta y ahora lo que haremos será compactar un poco la tierra y comenzar a regar. Debemos de recordar que es muy importante realizar un riego después de haber hecho el trasplante para evitar el estrés a nuestras plantas o evitar lo más que podamos el estrés a nuestras plantas y estaremos regando en un principio con agua simple, ya después si queremos podemos estar regando con solución nutritiva diluida en una parte de solución nutritiva y 3 partes de agua y así se estarían desarrollando de la mejor forma nuestras plantas. Si les interesa les dejaré en la descripción cómo realizar la solución nutritiva porque bueno eso es una tarea aparte y eso es lo que haremos con cada una de nuestras plantas: colocar un pequeño trozo de papel en la parte de abajo de nuestra planta, otro trozo en la parte de arriba, terminaremos rellenando y regando. Debemos de recordar que es con agua, no importa si es agua de la llave, con agua de lluvia las plantas se desarrollan muy bien y pero pues si está a nuestro alcance podemos regar con agua de lluvia, aunque como ya les dije, con agua de la llave tampoco le ocasionaremos graves problemas a nuestra planta. Así es como estaremos haciendo cada uno de nuestros pasos y seguiremos para que desarrollen correctamente sin que se estresen demasiado y que se vayan adaptando de la mejor forma al sustrato al cual hemos trasplantado. Rellenaremos nuestra maceta, colocaremos el primer trozo de papel, nuestra planta, el segundo trozo de papel, continuaremos rellenando con tierra y por último finalizaremos con un riego. Debemos de colocarlas en un lugar que le toque el sol aproximadamente unas 4 a 8 horas al día y como les mencioné anteriormente podemos comenzar a regar con solución nutritiva a partir de la primera semana, es decir, debemos de pasar la primera semana regando únicamente con agua natural y después con solución nutritiva diluida como se mencionó anteriormente y así es como se estarían desarrollando 2 semanas después de haber hecho el trasplante. Estas son nuestras plantitas de pera, se han desarrollado bastante bien ya que yo los metí en una especie de invernadero con el fin de que se desarrollen muy bien pues la temperatura ahorita está un poco baja y eso podría afectar a nuestras plantas. Esta fue la última que sembré, es esta pequeña semilla que apenas estaba desarrollando y pues apenas va, tiene apenas 2 días que la trasplanté y bueno, espero que les haya gustado el video, que les haya sido de utilidad y ya saben, les dejaré en la descripción mis redes sociales por si desean seguirme, en el Facebook estaré colocando los avances de los próximos cultivos y comenten lo que quieran, ya saben que siempre les contesto semanalmente. Bueno, gracias, hasta luego.